Muy buenas a todos, aquí estamos con nuestra gran reina Kalida, dispuesta a recuperar la espada de Cain a toda costa. Y lo habíamos dejado construyendo este necrotecto, este gigante titán de hierro. Pero está pensando una cosa, antes de darle, lo vamos a construir, pero antes de darle, quizás sería conveniente tomar esta calavera, pillamos dineros para ir subiendo edificios y de camino subimos algún nivel más, ¿vale? Que no va a hacer falta, así que vamos a darle. But beware my venom. There is no antidote. Vale, ¿este qué le pasa a este? Pacto no agresión. Vale. Este se cree que voy a por él. Confederación de estos dos. Chungo se está haciendo poderoso. A ver, esto es por estar aquí metido. Vamos. A ver, vamos a moverlo de aquí. Mejor que estén en el agua. Que pillan velocidad. No aquí dentro. Lo que pillan es. Rango negativo se apunta a pala. Así que vámonos al agua. Y este irán de lo mismo. Vámonos al agua. Porque si no vamos a pillar rasgos negativos por todos lados. Vale, teníamos a este por aquí. Venga, vámonos. Se viene ahí por todo el desierto. Vale. Baja para abajo. Aquí. La espada, creo que ha habido movimiento. Quizá esta gente se la haya quitado. Ahora vamos a ver. Ojalá se peleen entre ellos y así después sea más fácil pillarla. A este nivel ya cada vez más difícil. A ver. Venimos aquí. Bien, sacamos la gruta. Perfecto. Conseguimos experiencia, bien. Y bueno, esto no, porque ahora nos vamos a 1390. Venga, dinerillo bueno. Y 10.000, perfecto. Y un talismán. ¡Hostias! Bien, el talismán de salvación, que antiguamente era del 20% y con el último parche se quedó en 17%. Perfecto tener esto, ¿vale? Porque junto con la espada, la salvación especial está, y la de la espada nos quita mucho daño. Es lo mejor que nos podía haber pasado. Así que vamos a asignarla. Mucho mejor que esto, mil veces. Aquí no, perdón, aquí la gema ha matado dragones, ahí está. Este se la ponemos a este, vale. Ya ha ganado una habilidad también de camino. Bueno, pues le vamos a dar reservas energéticas y Kalida le vamos a poner carga devastadora, ahí está. Pues vámonos aquí. Mientras nos recuperamos en la ciudad, ¿vale? A ver aquí, ¿qué podemos hacer? Hostia, tenemos aquí un edificio. Bueno.
Este, orden público y sin mancillar mientras, ¿vale? Tienes que ir. Y ahora vamos a ver si podemos hacer aquí algún edificio más. A ver, ¿cómo está esto? Vale, esto hay que hacerlo, pero de momento no, porque lo que quiero es hacer... Nivel 4 todavía no, tampoco. Aquí, en el templo de las calaveras, sí. Vamos a hacer este. Torre dorada. Podemos ir subiendo esto. Y esto para sin mancillar, que nos hace falta. Y mira, esto no viene tampoco mal. Vale. Pues pasamos turno. Vamos a ver qué pasa ya. Venga, termina de pasar. Ay, se han cargado esta facción, bien. Yo me alegro que haya una facción menos, siempre es bueno. Venga, vámonos al agua todos, que no pillemos rasgos negativos. No se mueve. Nada, Sizar ha subido también. Esto nos falta uno. Y a ver cuánto nos queda aquí. Seis, ¿eh? No queda mucho, ¿eh? Vamos a ver, vamos a darle... Esto que nos viene bien para el crecimiento. Bueno, vamos a dejarlo eso de momento. Y podemos ir aquí a ver. Vamos a ahorrar un poquito. La torre dorada. Y aquí sí podríamos subir esto quizá. O más capacidad para esta gente. Hostia, mira que esto vamos a venir ahora por él. ¿Cuál es? Ah, aquí. Vale. Pues sí, me interesa este para hacer aquí... Eso, vamos a gastarlo aquí. Hostia, no la... Vamos a reclutar al hierro titán este, mientras que viene mi ejército. Está por aquí. Venga, vamos. ¿Cómo está toda esta zona, macho? ¡Paco Azura! Basura, es una basura, venga. A ver cómo anda la espada, está por allí todavía. Y tiene pinta de ser. A
A ver, ¿está en la Tierra ya o está fuera de la Tierra? Tiene pinta de ser un arca. ¿Por qué no se mete en el interior y está muy quieto por ahí? Vamos. Toma por saco la manada de guerra del caos. Bien. Vengeance. Sigamos. Venga, vamos a subir esto porque viene bien para orden público sin mancillar. Y este sí se va a venir hacia abajo. Ahí está. Vamos a buscar a esto, a ese cargamento letal. Y vamos a buscar a nuestro general que va de apoyo a nosotros. Aquí está. Venga, ese necrotecto. El necrotecto sería conveniente pasarlo después a Kalida, que es el que va a curar a toda esta gente. ¿Ve? Inscripción de reparación. Y entre en plazo de bajas más 12% a todas las unidades de constructor. E imprescindible. Pero mientras vamos a incrementar la velocidad. La movilidad más bien. Venga. Vamos a movernos. Ahí está. Pues vamos a darle otra vez. Esta ratilla. Ya pensando en el 3 de diciembre en el nuevo DLC. Haremos también una campaña con el nuevo DLC para las elfas, silvanas y para las ratas. Me encantan más las ratas, ¿eh? Eso de hacer de Frankenstein con ellas mola un montón. A ver. Vamos a moverlo de aquí. ¿Dónde está? Venga, vámonos. Vamos viendo todo lo que hay por aquí. Hostia, un cargamento allí. Pero bueno, voy a dejar ahora mismo el cargamento de lado. A ver, la espada. Hostia, hay un ejército por ahí. Vale, vámonos. Hacia ese cargamento letal. A ver, por aquí no hay ninguno, ¿no? Hostia, vamos a subir esto. Esta parte que esté bien defendida. Y prácticamente estaría aquí todo construido. Ah, bueno, esto habría que quitarlo de aquí. Más adelante lo hacemos. Venga, estamos investigando ahora mismo la quinta dinastía. Vale. ¿Este quién es? Vale, lo dejamos.
Y vamos a echar un vistazo. ¿Dónde está la espada? Eso es, por aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Tiene pinta de ser un arca, ¿vale? De los elfos oscuros, porque no se quita del agua. Menos ahora que acaba de desaparecer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, el rey Inator. Vamos a darle con su príncipe cachondo. Venga, teniente real, punto de golpe y ataque cuerpo a cuerpo o heredero del rey carro. No. Y resistencia de valor. Casi prefiero teniente real, que tenga más golpe, ¿vale? Este es el que va a venir ahora. Ah, viene aquí, bien. Venga, vamos aquí. Navegamos hacia el naufragio. Ahí está. Un esqueletillo menos. Reabastecemos que va. Pasos caminos. Es lo que me interesa aquí. Y 3.000 eurillos buenos. Vale. Vamos a subirle. The realm of souls fills with my foes. El elixir, eso es. Attend your king, slaves. Vale, tenemos 11.000. Y a ver qué podemos hacer aquí. Hostia, la torre dorada, hay mucha corrupción. Aquí tenemos seguro. Fijo que hay, debajo de esta ciudad hay ratas. Vamos a subir esto al orden público. Vamos a subir también esto para que tengamos más guardia del sepulcro. Bien. Y nos vamos aquí, hacia nuestra unidad. Submit to your king. Vamos. Hostia, que me voy a meter de lleno. Hostia, me meto de lleno aquí, macho. Joder. Y no lo he visto. Me metió de lleno en toda esta mierda. Joder. Amigo mío. O sea, no quería luchar para no tener pérdida y ahora me desgasto ahí. Venga, vamos a buscar la espada. ¿Qué ha pasado, macho, con la espada? Ah, está por allí. Vale. Fijo, es un corsario, ¿eh? Porque se está nada más que moviendo por el mar. Y esto se ve que quieren recuperarla. Habría que estar atentos, porque sería lo ideal. En cuanto hubiese una batalla entre ellos, nosotros darle el golpe definitivo. Vamos. Estos se han confederado, ¿vale? Nosotros subimos aquí al sacerdote. Y le vamos a dar esto. Vale, quedan dos turnos. Este va a seguir viajando. A ver. Aquí. Vamos a tener pérdidas todo el rato. Joder. Ahora para que me enfrente a este.
Raccoon King of Megara. Hay que tener cuidado ahora con los piratas, macho. Necesito llevar ese refuerzo allí. Talentian Power. Power. Venga, vamos a ver. En Rasetra. Uf. Quizás sería conveniente aquí gastarnos en esto. Y vamos aquí también a gastarnos esto para que no mancillemos. Venga, vamos a quedarnos ahí de momento. A ver, vamos a echar un ojo. Hostia, la espada viene por aquí. Y me se la ha quitado, es un arca. Y viene sola, macho. A ver si se lo van a quitar ahora a este. Ahora sería el momento de pillarlo. A ver, ¿qué pasa con él? Espero que no se la quiten. Hostia. Mierda. No, la tienen todavía. Joder, se han cargado a Alzario. Pero está debilitado. Ahora sería el momento de atacar. A ver, le temo a estos piratas que digan de atacarme, ¿no? Bien. Venga, la manada de guerra del caos. Vamos, no. Culo. Este, a ver. El almirante solo tiene 14, macho. Sería el momento adecuado. Venga, nos queda creo un turno para salir. Y podemos salir escupidos de aquí. Venga, un turno y podemos irnos de aquí corriendo. Vamos, este estaba por aquí. Hostia. Mala pinta eso. Vamos. Joder, súper debilitado. Necesitamos llegar a la costa, pero ya. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Venga, vamos a terminar también aquí. Y aquí prácticamente sí estaría todo. Por lo que le daríamos esto. Otra vez aquí y vamos a echar un vistazo al portador de la espada, que no lo perdamos de vista. Joder, macho, los corsarios estos se están cargando todo. Hostia, ¿quién se mete ahí con tanto? Hay que pillarlo ahí de improviso. Pasa que como estoy en guerra no me puedo acercar a él solamente. Lo bueno que es un corsario que tiene poco nivel y se le puede ganar mejor que a Alzario, ¿eh? Así que a ver si podemos aprovechar. As long as this serves Lebaras, a ver, esta araña. I will hear your plea. ¿Qué le pasa a este? Venga, sí. No me interesa ahora hacerte nada. Aquí mi único objetivo es la espada. Una vez la tenga, ya después otro gallo cantará. Hostia, un confederado todo dios aquí. En una época de paz, porque el caos ha caído. No, ya volverá. Venga, ya tenemos aquí estos preparados. Vamos a ver.
do not tire. Nos vamos fuera. Y aquí en Skeggy sí vamos a darle a esto, bien. Ese puertecito. Y a esto de ahí. Vale. Y estos a ver si pueden abandonar rápidamente el mar abierto porque se están desguazando poco a poco. ¡Hostia! Mierdas por el camino. Vale, ya sufrimos menos. Venga, vamos a echar un vistazo, que estamos ya muy cerca de la espada, pero uf, cada vez más complicado. A ver, eso baja, sí. Hostia, ¿no será que nos han divisado a nosotros? Do not let my death mask a ver, esta gente que quiere, ahora. Approach. And talk to me. Acceso militar. ¿Y tú para qué quieres venir aquí? Venga, vale. Hostia, rebelión en aquí. Vale, ahora no tenemos aquí ninguno. Venga, puerto cortacuellos. Vamos a darle esto y le vamos a quitar aquí. Y este es el que vamos a quitarle también. A ver qué podemos hacer aquí. Mira, venimos, claro. Se está acercando a nosotros, así que vamos a... Esperamos. Hostia, no, vente por aquí, vente por aquí. Pero qué manía. Por irse por el sitio más largo, macho. Queen Kalida. Ada and us. Venga. A ver. Mientras este se acerca. My dynasty reigns supreme on dead seas. Este va de gata, no sé, necesita después repararse en mi puerto, que no veas. Venga, vamos a hacer un seguimiento aquí. ¿Qué le pasa a esta? Acto de agresión, que no. La repanse. A ver. Ahora mismo. Confederación del Imperio, bien. Estos siguen aquí en sus 13. Joder, están reclutando, tío. Se están poniendo súper fuerte esta gente. Vamos a aprovechar a coger esto. Vale, saquear el cadáver y así aprovechamos para subir de nivel. Bien. Y vamos a coger esto que nos da movimiento en campaña. Vale. Más experiencia todavía. Bien. Vamos aquí. Viene bien. Y vamos a ver. Calidad. Vamos a darle.
Otra carga. Y a este le vamos a dar otra magia de aquí. Esta o esta. Vale. Y el despojo, el barco este despojado. A ver cuando llega, joder, qué poco movimiento tiene de campo. Hostia, y el caos aquí al lado, macho. No, está debilitado, menos mal. Venga, pues damos otra vez. Hostia, se la han cargado. Bien. Nadie quiere al caos, ni los vampiros siquiera. Vampiros quieren un orden, el orden de la sangre, pero un orden. Joder, otra confederación, macho. Esto se está poniendo más difícil. A ver, coste de construcción. Vale. Bien, esto sí me viene muy bien. ¿Ven? Ganan aquí por estar en el agua, ganan movimiento. Eso es lo que yo quería. Vamos a subir esto porque me interesa que quite de aquí la corrupción y esto por lo que pueda pasar también. Venga, vámonos. Atend your king, slaves. Qué lástima que las condiciones que estoy no puedo coger ningún cargamento porque perdería algún de este fijo, así que hasta que no llegue allí a recuperarme. Venga, vamos a ver esta gente, que podemos hacer con ellos. Hostia, este está bien cerca, ¿eh? Ready to ravage. Uf. It's inevitable. Venga, vamos a ponernos cerca. Venga, esto, lo bueno que están en guerra la gente con esto, si así. Hostia, como lo escultan entre todos ahí, ¿eh? Venga, pues vamos para allá. Se van a comer los elfos oscuros aquí, todo Dios. Venga. Ya lo tenemos por aquí más cerca. Bien. Joder, qué poco avanza esto. Ah, sufrimos todavía de gaste, macho. A ver si ganara un poco de velocidad este hombre. Vamos a subir el puerto, siempre es bueno. Esto también es bueno. Y aquí lo que vamos a darle es esto: orden público y sin mancilla. ¿Podría cargar a este? My wrath cannot be contained on water. Quizá me espero, ¿eh? No me quiero arriesgar a perder ahora una unidad y tontamente. Me voy a quedar aquí. Vamos a ver si dice de venir a por mí. Sí, Orsan. Lo bueno que mientras que esté en el arca, por lo menos no se mete tierra adentro. Mira, mira, viene a por mí. Bien. Vamos a quedarnos por aquí cerca.
Mientras que no venga reforzado, tenemos una posibilidad. What do you want of the warrior queen? A ver, este, ¿qué le pasa a estos? Pacto de no agresión aquí. No, no quiero, porque toda esta zona va a ser mía después. Venga, reconstruyen nuestros ejércitos. Nuestros ejércitos, ahí está. Venga, el necrotecto, bien. Vamos a darle a reemplazo de bajas. Perfecto. Sería conveniente hacerle una buena armadura a este hombre. A ver. ¿Qué armaduras tenemos? Esta. Esta. Hostia, salvación especial 2%. Ya está buenísima, pero nos falta esto. Hostia, las especias esas. La armadura del escorpión. Hostia, qué bueno. Nos hace falta todo esto. Venga, vamos a dejarlo de momento. Venga, avanzamos. Tenemos que ir al puerto, menos mal que tenemos esa zona ahí de base de operaciones. Y este. Podemos acercar aquí. A ver si dicen de venir. Mira, mira, míralo, míralo, ya está ahí. Me lo han puesto a huevo. A ver. Hostia, está debilitado además. Es el momento. Este es el momento que siempre estaba esperando. Ahora sí. Venga, yo creo incluso. Así, así. A ver, el mapa. Venga, vamos allá. Tenemos que pillar esa espada. Yo creo que sí. No voy a esperar a que venga el refuerzo siquiera. Más rico o más rica. Hombre, ha salido bien. A ver, hostia, están debilitados bien. Pues vamos a posicionarnos aquí. A ver, vamos a poner la Kalida. Detrás vamos a poner. Esto es fundamental tenerlo a tiro. Aquí. Y además, joder. Se me hunde aquí esto. Vale. Vamos a poner este aquí. Vamos a poner este aquí en medio. Este que sea 4. Aquí, bien. Estos, vale. Vamos a hacer, a ver, los gigantes de hueso. 6. Que se posicionen aquí. Ahora vamos esta gente aquí.
7. Dispuestos aquí a luchar. Vale. Vamos a poner a este aquí. Calida aquí en medio. Y a nuestros gigantes. Hierro titanes. 8. Aquí también. En el meollo de la cuestión. Y este, atención, tiene que intentar ir a por... Bueno, o a por estas bestias o por... A por el almirante directamente. Para que le haga daños contra grandes. Así que lo vamos a dejar aquí de momento. Venga, comenzamos el despliegue. No estoy todavía a tiro, ¿no? Me falta poco. Los gigantes de hueso... Llega hasta aquí, vale. Hostia. ¿Y el talismán? ¿No me había quitado yo esto? Bueno. Ah, sí, sí, lo tengo bien. Tengo un 17%. Tenemos también la auténtica bendición de Asap. Hostia. Bueno, ¿no? ¿Eso quién lo da? Este. Da la evasión. Hostia, hostia. Va. Han hecho ahí una bicicleta de la buena. Venga, fuego, fuego a la discreción ya. Rápido. Venga, lo hemos tirado ahí bien. Lo ponemos ahí a tiro de piedra, bien. El hierro titán que le quite la vida directamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, viene por allí. No, vamos a esperar eso para después. Lo que sí podemos hacer es darle a esta gente. Venga, aquí. Y podemos ya quitarle. A ver dónde está el general. Joder, que no veo. Venga, ese. Y el otro también. Vamos a debilitarlo bien. Venga, vamos a quitarle. Hostia, vamos, vamos. Salida. Venga, vamos a pegarle ahí una hostia buena a esto. Venga, vamos a ver. Ahí está, reventón. Bien. Vamos, venga, ahora este corriendo, vamos a en busca de este, bien. Y nuestros arqueros, vamos. Joder, pegaros ya esto, macho. A esto, mete ahí, mete caña ahí. Venga, los gigantes de hueso que le disparen también al líder enemigo. Venga, reina caída. Ahí está, vamos. Venga, vamos corriendo. A ver. Ahí, estos bicharracos.
tits on me. Venga, vamos. Joder, este que no lo veo. Mierda, vamos. Joder, este. Este que contra grande, vamos. Vamos a disparar aquí. Venga, vamos, vamos. Por ellos. Los arqueros mejor que se encarguen. A ver, que se encarguen de esta gente ya. Cuanto antes nos quitemos a esto de en medio, mejor. Venga, vamos a pegarle aquí. Sí, atención, atención, que nos cargamos a los nuestros. Ahí está, bien. Venga, vámonos corriendo por él. Ahí está. Venga, vamos. Darle caña. Los gigantes de hueso. Vamos a por este. Y los arqueros, corre, que no vuelvan. Eso es. Venga, por este. Bien. Atención. Cuidado con esto. Por esto, por estos. Y vamos, joder. Bien, por fin. Joder, ¿eh? Mira, los hierro titanes, ¿dónde están? Y yo pensé que estaban muertos. ¿Dónde cojones están? Hostia, estaban aquí, no los veía. Y ¿dónde está este? Venga, vamos aquí a utilizar algún hechizo. Bien, resistencia. Vamos. ¿Este? ¿Qué es este aquí? Vamos. Grandes ahí. Y los hierro titanes también. A meterle hostia de la buena. Ni con espada ni sin espada. Ahí está. Venga, ahora sí. Ahora no te vas a escapar. Vamos a seguir dándole. A nuestra reina. Vamos a darle también esto para el gigante. Venga, ya nuestro, ya nuestro. Nuestro, ahora no puede hacer nada.
a los candelabros de los gigantes. Esos hierros titanes, dándolo todo. Hostia, el tío, no aguanta, venga. Venga, ya. Pero bien. Por fin la espada es nuestra, Kalida la ha ganado por fin. Bien. Su guardia de necrotectors. De constructors. Perfecto. Hostia, qué guapada, ¿eh? ¿Cómo está? Lo de sangre. Ahí está. Venga, vamos. La espada reclamada por fin. Incluso no hemos perdido ninguna. Bueno, sí, estos de aquí. Hemos perdido estos de aquí. Vale, no pasa nada. La espada es nuestra. Bien, ¿ves? Hemos perdido estos tres, ¿vale? No pasa nada. Bien. Pues nos curamos y nos largamos hacia abajo o pillamos vasos canopos. Hostia, dinero y movimiento, venga, sí, y nos largamos. Libaras shall rise again. We voyage. Bien, poción de curación. Ahí. Esta, reclámala, sí señor. Vamos a reclamar la espada de Kane. Reclamada, ahí está. Y ya tenemos una salvación de 20 para empezar. Esto todavía tiene 3 niveles más y se pondrá en 20, en 30. 25, 30, 30% sería el máximo, bien. Venga, y lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es coger y largarnos a nuestra base. Hala, ya sé que no me interesa subir para arriba. Bien, ahora la reina no tiene todavía. Fijaros ahora. Fuerza del arma, 450. Cuerpo a cuerpo, 77. Cuando se ponga la espada al siguiente turno, vamos a ver la diferencia. Y a nivel 1, que eso ya digo, sube todavía más. Venga, esto no lo vamos a gastar porque ya con la espada eres indesmoralizable, ¿vale? Esto no nos hace falta gastar ahí. Lo que se hace falta precisamente ahora es gastarlo aquí, en incrementar más la fuerza del arma, ¿vale? Este... aquí. ¡Bow! Y en cuanto podamos otra arca, la arca, ¿habéis visto lo que ha hecho? Son la caña. Hostia, este lo quiero yo. Este a nivel 30. Mira, ya podemos hacer bien. Podemos reclutar arcas y de camino reclutar unidades. ¿Qué nos va a hacer falta aquí? Venga, el siguiente lo hacemos. Subimos esto. Y nuestro ejército de reserva. Eso es, que venga corriendo aquí hacia puerto. Hostia, se están curando, macho. Se está curando solo. ¿Por qué? Este es el que está curando. ¿Por qué se están recuperando de aquí? Mira, pues podría haber venido a por esto. Vale, el señor no se ha movido. Estos, vale. Venga, a ver qué hacemos aquí. A nivel 4, mira, aquí podríamos hacer esos más gigantes de hueso, bien. Y podemos hacer también... esto no. Vale, al siguiente. Venga, ya tenemos disponible más gigante de hueso.
Lo que sí también podríamos hacer, bueno, nos falta todavía para los escorpiones. Vale, pues vamos a pasar de turno. Hostia, todo eso viene para mí ahora. Y bueno, ya nuestro sitio aquí en realidad no es. Nos vamos a ir hacia nuestras tierras. Vamos a consolidar ahora el desierto. Una vez la espada en nuestro poder, esta zona la dejamos aquí en manos de Dios. Mira, si podemos traer después aquí un ejército para que esto lo custodie, pues mira, si no, pues nada. Venga, bien. Y vamos a mirar a nuestra reina Calida a ver sus estadísticas. Y nos encontramos ahora con 946 de fuerza del arma. Y todavía tenemos mucha mejora. Tenemos para mejorarle todavía aquí, el 20%. Se pondría 990 y después el arma sube dos niveles más, por lo que se pondrá en 1000 y algo, ¿vale? Y el ataque cuerpo a cuerpo nos situamos en 110 y tenemos ataques envenenados y ataques mágicos, chaval. Y la defensa cuerpo a cuerpo a 95. Gracias a que matamos a Krogar le subimos más 10, si no estaríamos a 85. Así que lo hemos logrado y vamos a hacer furor. Porque otra cosa importantísima es que tenemos la salvación especial al 37%. Y todavía podemos subirla mucho más, ¿vale? Ahora hay que coger objetos que nos den salvación especial. Salvo el talismán que ya lo tenemos. Hay que coger una armadura que nos dé salvación especial. Y también un objeto hechizado, si puede ser. Y entonces seremos ya casi inmortales. Vale, esta... Mira, esto está casi bien ya, ¿eh? Pues... yo diría de venir aquí a prisa. Y esto... al siguiente venimos. Vale, pues en el siguiente capítulo vamos a reclutar otro más. Reclutamos, ponemos a Calida en forma. Cogemos por aquí los naufragios que veamos y nos vamos para abajo. Para entonces 11. No sé si dejar aquí mientras a este. Dejarlo por aquí cuidando esto y cogiendo naufragios o cosas así. Aquí hay bastantes, así que se puede poner las botas y dejo esto resguardado, ¿vale? Y Calida me la llevo para abajo para iniciar la conquista. Vale, pues en eso vamos a quedar. Calida, la gran reina Calida, con su espada flamante llena de sangre, se despide de todos nosotros desde Skelly, la ciudad que mira al mar, la ciudad sangrienta de la reina Calida, mirando hacia el torbellino que engullirá a todo el enemigo de la reina. Un saludo a todos, chao.